Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Jimmy Prieto y estamos en una nueva noticia. Atentos todos, porque ahora hemos sabido que la colaboración de Microsoft y Sony sorprendió a la división de PlayStation. Sí, y es que las negociaciones se hicieron desde la alta dirección y la división de videojuegos supo la noticia cuando salió el comunicado oficial. Así es como funcionan las grandes empresas. Y parece mentira, porque ahora muchos de vosotros me estaréis diciendo: hostia, Prieto, ¿qué me quieres decir? ¿Que la división de PlayStation no sabía esto? Efectivamente, no lo sabía. Y además, esto lo podemos confirmar porque, según Bloomberg, desvela que el acuerdo fue sorpresa incluso para el equipo de PlayStation. Según este medio, las negociaciones entre Sony y Microsoft comenzaron el año pasado desde la alta dirección de Sony, sin involucrar al equipo de PlayStation. Que el equipo de PlayStation hiciera su trabajo, que lo estaba haciendo muy bien, y Sony a lo suyo. El personal de la división de videojuegos supo la noticia por el comunicado oficial, provocando que la gestión explicase que este acuerdo no afectaba a los planes de la nueva generación. Dice así: las conexiones rápidas de internet empiezan a permitir que los juegos se puedan jugar remotamente sin la necesidad de una máquina cercana. Eso es una amenaza para PlayStation, que ingresa un tercio de beneficios de Sony. Xbox de Microsoft también se enfrenta a un riesgo similar, pero el gigante de software tiene el segundo servicio en la nube más grande del mundo, y es una respuesta estratégica. Los otros proveedores de la nube, Google y Amazon, están construyendo sus propios servicios de juego en streaming, y así lo dice Bloomberg, muy clara. Que las inversiones aprueban, los inversores sobre todo de Sony, aprueban la idea, y las acciones de Sony subieron un 9,9% el viernes, la mayor subida en 18 meses. Los analistas además creen que esta nueva Sony ha reaccionado rápidamente a los cambios del mercado y es una alianza perfecta. De hecho, Google anunció, ya sabéis, Stadia en marzo y es la gran amenaza, y por eso de la unión. Pero llama la atención que la propia división de PlayStation no supiera que esto se estaba gestando hasta el comunicado oficial. Por lo menos sorprende muchísimo, a mí por lo menos, no sé a vosotros, es curioso. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, seguimos informando de cualquier detalle. Y estos días está siendo la gran noticia. Así que nos vemos en la siguiente, hasta la próxima. Gracias por estar ahí, seguirnos en Discord, primer enlace en la descripción. Ahí os quiero ver a todos, chao.